buenas noches, bienvenidos oficialmente. Señores, algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal, ¿eh? Esa misma frase que pronunció Hamlet cuando vio que todo el reino estaba de joda en el castillo, apenas había muerto su papá, el rey, ¿no? Esa noche algo empezó a sospechar. Esa noche se apareció el fantasma de su padre para decirle que había sido traicionado y asesinado por su hermano, ¿no? Esa noche entendió la decadencia moral del reino de Dinamarca. Mirá. Utilizan, digamos, aquí en Tierra del Fuego una medida similar, digamos, de cortar el suministro de gas y el continente. No es el suministro de gas, es el día miércoles se para la producción de petróleo y esto todas las provincias patagónicas están acompañando esta medida. Che, esto es muy grave, ¿eh? ¿Viste que algo huele mal en Dinamarca? El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Amelellas, se suma al gobernador de Chubut. Dice que mañana se para la producción de petróleo por 24 horas. Jugada política sumamente riesgosa. Espero que reflexione. Me imagino que al final, como dijo Nico Viniaski, no va a ser así. ¿Cómo creen que se va a tomar esto la sociedad argentina? En serio. Pensadlo. ¿Qué pasa si en los próximos días empieza a faltar nafta en la Argentina porque los gobernadores están enojados por la caja? ¿Eh? No hay premium, no hay esto, no hay lo otro. ¿Ustedes creen que la sociedad le va a perdonar esto a los gobernadores? O sea, que usen como rehén al pueblo argentino por una pelea de caja. ¿Los va a perdonar? Joder al camionero, joder al tachero, joder al colectivero, joder a la gente, en definitiva, para dirimir quién tiene la espalda más grande. ¿En serio? A ver, es cierto, Tierra del Fuego apenas produce, creo que es el 0,7 del total del país de petróleo. 0,7, o sea, tranquilidad. Poneme, por favor, las 10 provincias que más petróleo producen en la República Argentina. Neuquén, más de la mitad, después Chubut, Santa Cruz y después, bueno, minoritariamente Mendoza, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Salta, Formosa y Jujuy. Ahora bien, esto no deja de ser un chantaje, ¿no? Definición de extorsión. Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. La misma extorsión que hizo hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mirá. Y bueno, pareciera que la reacción que tienen que tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección, pero ese es un camino a la disolución nacional. Sí, yo también puedo cerrar los accesos, también puedo los puertos. Si uno se pone a fantasear y a pensar sobre decisiones de autonomía o posibilidades incluso, aduanas interiores, sí, hay muchísimas alternativas. Es impresionante, ¿no? El gobernador reconoce que fantasea con cerrar los puertos y las aduanas interiores de la provincia. O sea, si vos me cortás la plata, yo te prendo fuego a la provincia, sería, ¿no? Si vos suspendés los fondos, yo te dejo sin puertos y por ende al país lo dejo sin soja, sin trigo, sin maíz, sin carne, sin autos, oro, plata, litio, nada. ¿Están locos? Ahí está Martín Menem, lo vamos a charlar. Está mirando Martín. Pensaba, ¿no hizo ya suficiente daño Kicillof? Poneme, por favor, pérdidas ocasionadas por Axel Kicillof. Números, yo no opino. Datos. 16.000 millones de dólares por expropiación recontra fallida de YPF. Kicillof. 4.600 millones Club de París. Dale, seguí. 16.000 millones por los fondos buitre, también. 3.000 millones por la deuda de la provincia. 2.800 millones por el cupón PBI como ministro de Economía. Nos hizo pelota. Nos hizo perder casi 50.000 millones de dólares como ministro y como gobernador. Y ahora viene a amenazar con cerrar los puertos de la provincia para joderlo a Milei. O a la gente, te diría. El mismo que trataba, yo me acuerdo, de tarados a los que querían frenar esa expropiación de YPF. Mirá. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Yo pregunto, ¿no? ¿Kicillof administra bien la provincia? Porque él dice, mi ley, llora porque le quitan un fondo que era de la ciudad. Todo empezó ahí, ¿se acuerdan? Pero vamos a ver los números de Axel Kicillof, por favor. Primer mandato, 2019-2023. Sumó 45.000 nuevos empleados. ¡Uf! Una máquina. Eso te da en promedio 11.000 nuevos empleados públicos por año. 11.438 por año. Axel,
Dale, hermano. Eso te da en promedio 32 nuevos empleados por día. Cada día que pasa, 30 nuevos empleados. Kicillof amplió de 14 a 20 la cantidad de ministerios. El ajuste nunca, ¿no? Kicillof, la provincia, tiene 528 mil empleados públicos. O sea, casi toda la población de Catamarca o de San Luis, si querés. Pero el problema es que Nación le suspende un fondo, que era de la ciudad. ¿Y si arrancamos con el ajuste en la provincia? A ver, Axel. Pero fíjate cómo escala, ¿no? Y escala el conflicto. Hoy Patricia Bullrich no descartó, escucha bien, enviar la gendarmería a Tierra del Fuego. Dale. ¿Vos podés usar, Patricia, la fuerza de seguridad para impedir un bloqueo del suministro desde Tierra del Fuego o no podés? Bueno, por supuesto. Es decir, el Ministerio de Seguridad tiene lo que se llama los objetivos estratégicos. Sí. Los objetivos estratégicos los cuida la Gendarmería Nacional Argentina. ¿Y vas a mandar gendarmes al sur? ¿Lo estás pensando? No. Yo no voy a hacer nada si no tengo la orden del presidente de la Nación. Okay. Eso es una decisión. Pero no lo descartás. Si el presidente te lo pide, lo harías. Yo lo que digo es que los objetivos estratégicos, lo que se definen como objetivos estratégicos, y yo considero que la electricidad de todos los argentinos, el petróleo de todos los argentinos, es un objetivo estratégico. Si alguien dice que se va a sentar sobre ese objetivo estratégico, existe la norma que esos objetivos estratégicos están a cargo del Ministerio de Seguridad a través de la Gendarmería Nacional Argentina. Esto fue hoy en Radio Rivadavia, la ministra de Seguridad amenazando con enviar gendarmes para normalizar el abastecimiento de gas y petróleo en Tierra del Fuego, cosa que mañana finalmente no va a pasar, pero quiere decir, mirá la locura, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que garantizar, yo te diría, dos cosas. Primero, que los argentinos todos no seamos rehenes de gobernadores o sindicalistas que se comportan como terroristas. Perdón, pero lo tengo que decir. Es un comportamiento mafioso, cuasi mafioso, diría alguien. Terrorista. Y segundo, la propiedad privada, que no se negocia, ¿sí? Porque el petróleo y el gas es propiedad privada de las empresas que pagan por los yacimientos, ¿queda claro? Ahora, es preocupante cómo se va acelerando este proceso de descomposición. Me preocupa en serio, ¿no? Me parece que están tirando demasiado de la cuerda. Me hace acordar a un paro de camioneros, año 2012, bloqueando la refinería de YPF en La Matanza. ¿Qué hizo Berni? Sergio Berni. Mandó a la gendarmería a manejar los camiones, mirá. Te estoy diciendo, acá están los choferes. Decirle a Mariotto que salga y que hable con los choferes. Decirle a Mariotto que hable en una asamblea con los choferes. Son todos choferes. Que hable. Que diga por qué van a salir a manejar. Seguramente deben ser empleados de la Cámpora, empleados de YPF. Que no tienen ninguna facultad o experiencia para manejar un camión. Bueno, ya hemos terminado nuestra tarea aquí, hemos venido con la gendarmería, con los choferes de la gendarmería, a transportar 8 camiones que estaban listos, ya estaban en condiciones de ser transportados y que bueno, que ya en este momento deben estar descargando en su destino. ¿Entendés lo que pasó? Berni se subió a los camiones de YPF a manejar, Berni, los gendarmes. Bueno, que no se repita esta locura, por Dios. Otra vez esta locura. Patricia mandando la gendarmería a Tierra del Fuego, a Chubut, estamos en pedo. Alguien me decía hoy, ¿sabés qué pasó? A Sergio Massa le quedó la sangre en el ojo por ese día la nafta. Sí. ¿Por qué? Massa cree que perdió el balotaje. Es lo que cree él, ¿no? A mí la verdad no me importa. Porque lo dejaron sin nafta. A él no, a la gente. ¿Se acuerdan? Durante varios días antes del balotaje. ¿Vos te acordás de eso? Fue hace 4 meses, mirá. ¿Cómo está viendo el tema de la nafta, ministro? No, con el tema de combustible fui claro. Sí, hoy el abastecimiento es evidente que ha crecido. Ayer desde la tarde empezó a aparecer mágicamente combustible que no estaba. Y tienen hasta mañana a las 12 de la noche las petroleras para resolverlo. Estaba furioso, furioso. Massa le echa la culpa a la Cámpora, me dice Nico. Claro, Massa estaba muy enojado porque sabía que la falta de nafta impactaba directamente sobre el mal humor de la gente, ¿no? De hecho, el otro día Pichetto, Miguel Pichetto, dijo que Massa perdió por ese día. Mirá.
El tema de hidrocarburos, a mí me parece bueno que haya dicho libre exportación. Nadie va a dejar, ninguna empresa que trabaja en la Argentina en petróleo va a dejar sin proveer la nafta. Mire lo que le pasó a Massa en el último tramo de la campaña. Perdió las elecciones. Una parte del problema, además de la economía, tuvo durante 4 días sin nafta. El directivo de YPF no mandó a reparar las centrales durante todo el periodo de la campaña. Inteligente el hombre. Lo hizo ganar a Milei. ¡Wow! Bueno, dijo la verdad. ¿Qué dicen cerca de Milei? Bueno, esta es la venganza de Massa. Esta es la venganza de Massa. Lo quieren dejar sin nafta, sin gas, para voltearlo ahora a Javier Milei. Ahora, pensemos juntos, ¿no? 21,7 dio la inflación enero. Ahora dicen que estaría 10-12%. 238 la inflación anual. 238. Pelea con gobernadores. ¿Qué más? Pelea con el Congreso. ¿Qué más? Paro de trenes. ¿Qué más? Paro de sanidad. Terrible, ¿no? ¿Qué más? Paro docente. No se puede vivir así. ¿Qué más? Aeronáutico mañana. Aún así, lo que le mostraba recién a Diego en el pase, Milei tiene, increíblemente o no, ahora lo voy a hablar con Menem, más aprobación que reprobación. Encuesta, por favor, consultora Aresco, Federico Aurelio y Dasi. Imagen positiva, 57%. Imagen negativa, menos 41%. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Es real esto? Y si es real, ¿cómo lo hace, no? ¿Por qué la gente lo sigue bancando aún con semejante quilombo? Yo creo, motivo uno, enfrente de Tren Fantasma. Y motivo dos, Milei domina la agenda pública confrontando con la casta. Al Congreso le dice nido de ratas, mirá. Ese nido de ratas, que es la Cámara de Diputados, o que es el Congreso de la Nación. Bueno, después va y le dice a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, comunista asesino. Mirá. ¿Gustavo Petro? Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Ok. Después va y le dice pautero y llorón al gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Mirá. El gobernador de Córdoba llorando por 20.000 millones de pesos, digamos, de los subsidios, y sucede que paga en pauta oficial 27.000 millones de pesos. Bueno, que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Ok, y después va y dice que Píparo, su compañera de su propio espacio, Carolina Píparo, es una traidora. Mirá. Un dicho en política, ¿sabes qué dice? El que traiciona una vez, traiciona siempre. Los que quedaron del otro lado, los traidores, los estoy rastrillando, los voy a correr. O sea, para ellos no hay tabula rasa. Para los traidores no. Sí. ¿Está Píparo ahí? Para los traidores no hay tabula rasa. Uh-huh. ¿Y está Píparo ahí? Para los traidores no hay tabula rasa. ¿Y está Píparo ahí? Para los traidores no hay tabula rasa. Claramente, ¿no? Traidora, traidora, le dijo 20 veces traidora. ¿Qué hace Milei? Acelera en las curvas. Acelera en las... Esto es lo que nos sorprende. Viste que uno en las curvas frena, mira. Este acelera. Yo no sé si está bien o está mal. Pero acelera, lo pone a 140 en la curva. Y vos decís, Lasco, te la vas a poner. ¡Bum! Más rápido va. Rompió para siempre el teorema de Baglini. No sé si está loco, no está loco, no lo sé. Pero comprende que la sociedad está muy enojada, harta con toda la corporación política. Kirchneristas, peronistas, radicales, pro, lo que sea. Fíjate hoy, retweet de Javier Milei. Los gobernadores no ajustan y derrochan la plata, y muestra los aviones privados de los gobernadores y pone Cilioto, La Pampa, $8.500. Sáenz, Salta, $11.000. Morales, Jujuy, ya no es gobernador, no importa, $17.000. Vamos a hablar de Morales. Yarlora, Córdoba, $5.500. Es decir, Milei vive explotando políticamente, hábilmente, con mucha habilidad, la bronca, el hartazgo, el resentimiento de la gente con la política, no con los kirchneristas, con la política, muy inteligente. Y aún siendo político y aún siendo presidente, se sigue parando en la antipolítica. Es inteligente, te guste o no. ¿Y qué ocurre? Del otro lado te aparece un cuervo Larroque, lo mismo de siempre, y le dice monstruo, mira. El cuervo, ¿te imaginabas que tan rápido
se iba a llegar a este punto de conflicto entre el gobierno nacional y en este caso los gobernadores? Bueno, mira, a ver, humildemente, en el marco de la campaña electoral había planteado que la elección en la Argentina era entre Massa o la disolución nacional y bueno, el tiempo finalmente nos demuestra que no estábamos tan alejados de la realidad y que lo que estamos viendo es una situación sin precedentes. Todo este tipo de expresiones que vemos con esta metralleta de Twitter descontrolada, tan aberrante, tan preocupante, que a veces, no sé, a uno le hace pensar si nos está gobernando un ser humano o un monstruo, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, miércoles. Bueno. Esto es lo mejor que le puede pasar a Milei. Que el tren fantasma que destruyó la Argentina en los últimos 20 años salga a decirle monstruo. Los Grabois, los Larroque, los Máximo, los Delía, los Beliboni, Cristina, Massa, Alberto, Tolosa Paz, Moró, Pérsico, Aníbal, el que sea, Moreno, que le gusta hablar tanto. Ese tren fantasma es tremendamente funcional a Milei. Y ese tren fantasma está buscando volver de manera desesperada. Y quiero decirles algo, se nota un montón. Diría que Kicillof, se nota mucho. Se nota mucho. Señores, algo huele a podrido en Argentina. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Acá te voy a decir algo que es muy importante. Todos los que escuchás, todos, en general, menos la gente de UP, y hasta ahí nomás, porque hay algunos de UP que ya nos miran con buenos ojos. Dicen, sí, esto que están proponiendo ustedes, es lo que hay que hacer. Tenemos que equilibrar, tenemos que sincerar las cuentas, tenemos que hacer esto, todos tenemos que poner un poco, porque bla, 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 bla. Bueno, buenísimo, vamos para adelante. Te toca poner, ah, no, la mía no. Esto pasa con los gobernadores. Están todos dispuestos a avanzar, todos dispuestos, sí, a colaborar y todos se prestan al apoyo. Pero dice, bueno, ahora te toca poner, ah, no, pero esta es mía, te dice. Es un cambio cultural, es una inercia que traen, y no digo atacando a los gobernadores, ¿no? Pero es una inercia normal que decir, no, le pidamos a Nación. Y total, Nación se encarga. Bueno, buenas noches, bienvenidos oficialmente. Martín Menem, ¿cómo le va? Presidente de la Cámara de Diputados, un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todos cómo están? Chicos, buenas noches oficialmente. Y está Belén Ludueña. Hola, Belu, ¿cómo le va? Manda, Johnny, un periodista placer invitada. Un placer estar con vos acá. Gracias, con todos ustedes, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Vos sumate, bueno, es una forma de decir mucho para charlar, Belén, ¿eh? Vale, sí. Bueno, sí. Arranco, presidente de la Cámara de Diputados, con la Patagonia Rebelde. Quiero mostrarte, te tuteo, ¿no? Sí, adelante. Los dos Nacho Torres, porque hoy Nacho, el gobernador de Chubut, yo no sé si retrocedió en chancletas o qué. Fíjate, mirá. Y si el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo. Haciendo. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Lo que queremos, y creo que hablo por todas las provincias, es vivir en paz, poder gobernar nuestras provincias sin crear falsas grietas imaginarias que no hacen más que perjudicar a la ciudadanía. Raro esto, ¿no? El viernes vamos a dejar al país sin petróleo. Hoy queremos vivir en paz y no perjudicar a la ciudadanía. ¿A cuál le creemos, Martín? No, entiendo tal vez las reacciones que tienen frente a un presidente que vino a poner el país en orden y que todos pensaron que tal vez no, que tal vez presionando iban a obtener algo más. Y acá hay un límite. El límite es... Cuando veía todo lo que estaba mostrando antes en el programa, todas las situaciones de conflicto que se van planteando... Mucho, ¿no? Sí, pero forma parte del restablecimiento de un nuevo orden, ¿no? O sea, Milei está cuidando a 46 millones de argentinos, sí, de que todas estas situaciones a futuro se dejen de repetir, y es un cambio de paradigma. Tenés razón. Argentina, pero la gente... 110 años, sí, vivió con déficit fiscal sobre 120. Sí. Ese déficit, de alguna manera, es el que nos trajo hasta acá. Sí. A 45% de pobres, más de 10% de indigentes, una pobreza infantil superlativa,
digamos, y un montón de situaciones en términos de educación, de salud, de seguridad, insostenibles, y la causa principal de ese problema es el déficit. ¿Estamos? Sin duda. Entonces, alguien vino a decir, hasta cero, tenés 100 pesos, gastás hasta 100. 101, bajo mi gobierno no lo va a gastar nadie, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Tenés razón, pero la reacción corporativa se la come la gente. Digo, los paros, el paro docente, el paro de esto, de este muchacho, el gobernador muy enojado, aeronáutico, lo está viviendo la gente, ¿no? Está bien, es una situación que el presidente dijo durante toda la campaña, que no iba a ser fácil, que iba a costar, que al principio, sobre todo, los sectores, tal vez, que tienen esta puja y que están reaccionando de esta manera, iban a tener este tipo de manifestaciones, pero con el tiempo se va a acomodar. Tenemos que vivir como viven, y esto se los voy a preguntar a todos, a toda la gente que trabaja. ¿Quién gasta más de lo que gana acá? No. Nadie. ¿Alguien gasta? No, no. Los chicos, y cuando se endeudan, algunos tratan, después lo van acomodando y tratan de volver a cero. Sí. ¿Por qué toda la clase política durante mucho tiempo gastó más de lo que era capaz? ¿Sí? ¿En dónde viven? Digo, ¿por qué son tan cuidadosos con la plata propia y con la ajena son tan descuidados? La verdad. Lo que pasa es que en el mientras tanto también está la gente, ¿no? Si yo gasté hasta el mes pasado más de lo que tenía, este mes voy a ver cómo endeudarme para comprar la leche, por ejemplo, en mi casa. Y acá el gobierno, no sé. No muestra qué herramientas va a usar en el mientras tanto, porque los que gastaron fueron los políticos, pero los que van a sufrir el ajuste van a ser la política gente. Está, créeme. Somos que nosotros, también la clase media. No, todos están haciendo también. Un gran también. Todos también. Nos falta ver un poquito más no de es, eso. A ver, van, yo les pido por favor que tengan un poquito de paciencia, ¿no? Se fumaron 7.200 días de kirchnerismo, van 70 de Milei y es todo un incendio. Digo, acá por favor, les pido, no tengamos fumamos, paciencia. No, no lo fumamos tranquilo, ¿no? Tampoco, no acá. Bueno, vamos. La digo, pasamos bastante un mal. Un gobierno que fue elegido por el 56% de los votos. Este señor tuvo que tener custodia con el kirchnerismo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Por eso. Exacto. Estoy al tanto, pero digo, sí. Vamos a darle un poquito más de empuje, pero y digo, más ¿qué? Voluntad. 56% de legitimación popular y dos meses y pico después, 77 días. Llevamos de gobierno y sigue sosteniendo eso porque evidentemente la gente empieza a ver. Totalmente. Porque al mismo tiempo están creciendo las expectativas, que estaban las expectativas positivas, que empezaron con un 20% en el mes de diciembre, ya están en el orden del 40%. ¿Qué está empezando a ver la gente? Que a pesar de todas estas situaciones, que es difícil, hay cosas que empiezan a cambiar, a pesar de todas estas situaciones, que ven que no son agradables, si pero... Si puedes acercarme la plaquita diciembre, esa que está diciendo él de Aresco, ¿no? La expectativa económica, la según Aresco, está mejorando. Diciembre, inflación del 25, enero del 20, y tenés un febrero que aspiramos que esté en el orden del 15 y la gente empieza a ver que hay una expectativa de inflación a la baja. El número de alimentos viene muy bien. Número por razones buenas 9, y por razones 9%, malas, ¿no? Mirá, 9 y pico. Acá está lo que vos decís. La inflación de alimentos viene muy bien. No importa si sale desprolijo, no se preocupen tanto. Mirá, esta es la curva de expectativa sobre la situación económica nacional. Así estaba cuando estaba Massa, al final. La gente pensaba 73% que iba a estar peor a futuro. ¿Ves? Acá arriba 73. Al asumir inicio gestión Milei, dice acá, baja según Aresco. A 51 para peor, pero mirá la verde. La verde sube, la verde es estar mejor. 19, 30, lo que dijiste vos, 42, 3. O sea, vos decís que la gente, Aresco dice, que la gente empieza a confiar. Empieza a ver que hay una firme decisión respecto de a no ceder frente a todas las presiones que se van a recibir. ¿Mm? Y que falta, todavía faltan. Van a ser 2 o 3 meses también de intensidad política, con manifestaciones, pujas, algún reclamo tal vez de algún otro gobernador, diputados que, bueno, es parte de la vida política, tenemos que acostumbrarnos, pero queremos terminar. Javier dijo que iba a ser el presidente que va a terminar con la inflación en la Argentina. Y terminar con la inflación tiene un costo, que es este. Pero créeme que una vez que estabilizás la economía con el potencial que tiene Argentina, esta vez no es una prédica más. Claro. Hay una convicción de que esto va a ir adelante. Usted hoy mostró que también está aplicando... No me trate de usted, por favor. Me tuteaste recién. Puedo decir, bueno, fuera de cámara. Aplicaste la motosierra, justamente te vi en una entrevista ahí en Neura donde contaste que en la Cámara de Diputados, revisando el presupuesto, ustedes encontraron contratos por equipamiento para las transmisiones de TV de $70.000 por mes. $67.500 por mes de los últimos 24 meses con una prórroga de 4 meses más.
casi $1.5 millones de dólares en la Cámara para de alquilar los equipos de Diputados TV, más gastos por fuera del mismo contrato, digamos, proveedor, de $1.5 millones de dólares más. Te lo digo en dólares porque en pesos uno pierde la referencia. ¿Qué más o menos? Hacerme hablar en dólares, no en el gobierno. ¿Viste? No, ya están dolarizados. Es que si no, no entendés. En pesos te perdés. Son miles y miles de millones. Inviable la cantidad de cero. Inviable la cantidad de cero. Cultural. Pero digo, ¿eso qué es? ¿Un curro? ¿Es otra cosa? ¿Cómo lo calificamos? Para mí estamos auditando porque desde lo que yo veo ahí se pagaron precios muy altos por servicios que no lo valen. Claro. Y así hay, bueno, van apareciendo. Lo más fácil era hacer una auditoría con una consultora, eso salía mucha plata, lo vamos haciendo con profesionales. La decisión de eso es, como pasó con el INADI o como pasó con irregularidades en el Potenciar Trabajo y demás, es que se encuentra una irregularidad y se denuncia en la justicia. Sí, claro. ¿O depende del volumen, depende...? No. Si hay irregularidades, van a ir a la justicia directamente. De hecho, creo que tengo una denuncia por haber suspendido este contrato. Pero no importa, me la banco, hay que cortar. Denunciaron a vos. Y vos, Belén, te pregunto, como periodista invitada, pero también como ciudadana, ¿qué estás viendo? ¿Ves que la gente lo aguanta? ¿La clase media va a aguantar esto o no? Mirá, Johnny, yo te puedo contar lo que me pasó a mí en mi experiencia también acompañando a mi marido, que es el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. En campaña yo notaba a la gente muy angustiada. Y hoy realmente lo que siento es que la gente está muy impaciente. La gente es como que le está pidiendo respuestas muy rápidas e instantáneas a los políticos. Tal vez porque vienen de años y años, y en esto tal vez voy a coincidir también con Martín y lo que viene diciendo el presidente Javier Milei, de tierra arrasada. Claro. ¿Qué veo? Y bueno, que si empieza a haber algunos indicadores positivos en la economía, la gente va a empezar a pensar y a confiar en que todo este esfuerzo vale la pena. Y sí creo que la clase media... Créeme que vale la pena. Bueno, va a valer la pena porque hay una decisión firme de no gastar más de lo que tenés. Y eso siempre genera un beneficio a la larga. Del otro lado, Martina, hay gente con intereses de que ustedes vuelen ya. Estás viendo siempre todos los días a los morenos de la vida decir se acabó, se terminó. Lo va a ver. ¿No son los mismos que chocaron en la Argentina? ¿Quién les cree? A ver, mirá Guillermo Moreno. Fíjate. A ver. Me está costando dormir, ¿eh? Desde el viernes que me está costando dormir. La última vez que no dormí durante 14 días fue en el 2001. Y te voy a decir un secreto. Ese día a la mañana llamé a todos los amigos que tenía de mi edad, que todavía teníamos chico, hace 20 y pico de años atrás, y le dije, este es un tema de mayores, hoy los chicos no van a la escuela. ¿Sabe que ninguno me preguntó por qué? Ninguno mandó a los chicos a la escuela. Estoy empezando a sentir que no voy a dormir, porque está en peligro la patria. Porque está en peligro la patria. Buah. La patria está en peligro. Volvimos con esta frase. Sí, no, perdón. Sí. Y si Kicillof ayer dijo que estamos al borde de la disolución nacional. Otra vez, ¿no? Sí. Está como... las palabras están yendo a... Al diablo. A cualquier cosa. Estamos en una nueva era. Parece que no vale más. La palabra está más devaluada que el peso. En una nueva construcción y eso genera este tipo de ruido. O sea, son personas. O sea, creo que el único que está hoy en un cargo importante es Kicillof. Sí. El resto son parte de los que... incluido Kicillof, parte de los que chocaron la Argentina. Mm. ¿O a alguien le queda alguna duda de eso? No, ninguna duda. Pero escucho a un senador, que es importante, Mayán, decir juicio político por insanía. Que Milei tiene problemas mentales. Yo no sé si subestimar eso. Digo, está subestimando al 57% de la población, 56%. Me parecen expresiones poco felices, no las voy a calificar porque me parecen totalmente desubicadas. Sí. Ahora, buena parte de los gobernadores que, por lo menos el viernes pasado, apoyaron a Torres. A ver, Torres le ganó el peronismo después de décadas en Chubut. Vidal de Santa Cruz sacó el kirchnerismo desde el año 91. Lo mismo pasó con Poggi en San Luis, que los Rodríguez A se fueron. Esdieron el Chaco también. Hay como una nueva camada. Puyaro en Santa Fe, en el 83 también gobernaba el peronismo. Hay una nueva camada de gobernadores que no se los podría acusar de ser la vieja política, pero parecen estar enfrentados al gobierno o el gobierno parece ponerlos enfrente. A ver, que sean personas nuevas, yo las respeto, fueron elegidas democráticamente en sus provincias, pero no alcanza. Hay que terminar con las prácticas de la vieja política. Bueno, no pueden venir a pretender que el Estado Nacional... la nación sea la caja boba que siempre financia
todos los déficits provinciales. O sea, en algún momento se tiene que terminar. Yo vengo de una provincia que ayer entró en default. Sí. Sí. La Rioja. ¿Estamos? Sí. Y que hace menos de un año había vendido ese activo por el cual se había endeudado en 300 millones de dólares, que la deuda sigue en cabeza de la provincia, y vendió el activo por 170 millones de dólares. Se hizo el peor negocio del mundo. ¿Y sabes quién lo va a pagar? Los riojanos. A ver, ¿y sabía quién le pide la plata a La Rioja? A Nación, porque se han encargado de que la Rioja no sea capaz de generar nada. ¿Cómo es La Rioja? ¿Vos que tenés información de esto? No, la verdad es que Chubut y La Rioja están entre las provincias con mayor nivel de endeudamiento. Tenemos un par de placas para ver algunos datos sobre eso. Pero si mirás el nivel de deuda sobre los ingresos de las provincias, Buenos Aires tiene el 118%. El stock de deuda equivale al 118% de los ingresos. Los ingresos de un año entero no le alcanzan. Claro. La sigue Chubut, 118%. 16%, bien, y la tercera es La Rioja, 82%. Ahí lo tenés, mira. Córdoba. El 82% de los ingresos anuales. Vos pensás que, claro, tiene el 82% de los ingresos anuales y no le alcanza con eso para pagar, digamos, su deuda. Ahora, mirá los números de la deuda total. Chubut es la que está a la cabeza. Claro, 118 mil millones de pesos. El lío se arma acá, cuando pide refinanciar la deuda, un email que no se chequeó y todo lo que pasó. Sí, y no es un email. A ver, es una inercia. Que vienen acostumbrados a que cada vez que deben algo se toman un avioncito a Buenos Aires, pero no lo digo en contra de Nacho, bueno, parece mal chico. Torre no hizo eso. Bueno, viene a Buenos Aires, vienen, lo arreglan y ¿qué hacían? Con Alberto lo refinanciaban, bonito, con Massa lo pateaban. Bonito. Después lo veo, no. Imprimían dinero sin respaldo. Oye, y lo pagábamos entre todos. Sí. Y vino un tipo con todas las. Porque está cumpliendo exactamente lo que dijo que iba a hacer y dijo: no. Te comprometiste a pagar esta plata, diste de garantía la coparticipación por la continuidad, lo hizo el gobernador anterior. Siquiera lo hizo Nacho. Claro. Y bueno, pediste plata prestada, perdón de la palabra, ponela. Paga y seguimos trabajando. Pero porque no tengo, el Nacho le dice, no tengo, de la mía no tengo. Fíjate cómo lo solucionás. Ajustá. Exactamente. Equilibrá tus cuentas. No, pero estoy equilibrando. Bueno, hacelo porque yo no voy a traicionar lo que le está diciendo Milei, en otras palabras, no voy a traicionar a 46 millones de argentinos que me votaron para no tener más inflación y para equilibrar las cuentas de la Argentina. Porque si empezás con uno, terminás. Si le haces el favor a Chubut, si lo haces a La Rioja, terminás haciendo más kirchnerismo. Y es lo que no queremos hacer nunca más. Perdón, Ceci. Sí, no, ahí el número total de la deuda de Chubut, 118. Esta es la deuda con el Estado Nacional. Con el Estado Nacional, después tiene sus propias deudas. Exacto. Claro. Tucumán, 72 mil millones de pesos. ¡Fua! Chaco, 63 mil millones de pesos. Te voy a dar un dato para que no es menor de La Rioja. Sí. Según la Constitución, La Rioja no puede tomar deuda por más del 25% de los ingresos que tenga anuales la provincia. No le importó mucho, ¿no? Bueno, y aparte de esa que figura, no sabes la cantidad de plata que debe. No puede imprimir cuasimoneda y imagínate lo que puede valer una cuasimoneda después del default de ayer. Ahora, en 70 días, digo, pasaron tantas cosas. Si los dólares los tiene la provincia. O los vendió hace menos de un año, cobró 171 millones de dólares. Ahora, todo esto no es la bomba que iba a dejar el kirchnerismo. Porque, a ver, hay casos, obviamente, de moral variable, digamos. La Rioja es impresentable lo de Quintela. Lo de Quintela, contamos el otro día. Se heredó Quintela, así que no claro, le además, la culpa se a sí. Mirá que hay muchos Quintelas, ¿eh? Me contaste que había como 72 Quintelas en el Estado. Más de 30 parientes, ¿no? Ah, 30 parientes. Sí, y además las empresas públicas, ¿no? Bueno, pero Chubut cambió el régimen político, decía lo de Santa Fe, entiendo que se tengan que achicar. Me parece que algunos de ellos lo están haciendo. Yo confío en que Chubut se va a adaptar, va a acomodar sus cuentas. Tiene todo para hacerlo. Tiene una provincia que produce más allá de las administraciones anteriores. Ojalá lo pueda hacer. Como todas las provincias de la Argentina, adaptarse a ser normales. Es a vivir con lo que tienen, pero a gastar la que no tienen. Pero con esto no se le quita responsabilidad al kirchnerismo. Porque esto era la bomba, ¿no? Que de algún modo dejaba el kirchnerismo. Y es parte del desastre que dejó Sergio Massa, que hipotecó la Argentina, la rifó para sostener el ego de mantener una candidatura, llevarla hasta las últimas consecuencias cuando todos sabían que estaba dejando el plan Platita y todo el desastre que hizo en términos regulatorios, que empezó a pagar 18 tipos de dólar, reservas negativa, sí, claro. Digamos, ahora, una bomba Martín, en términos de inflación. Digo, todos los números en rojo, obviamente forman parte de este desastre también, ¿no? Pero igual es cultural el tema de
Vivir con déficit. Ahora, me gustaría llamarte a la reflexión, ¿no? Porque parecería que tal vez el conflicto con los gobernadores se agravó después de la caída de la ley ómnibus, ¿no? Y que la caída de la ley ómnibus de alguna manera pone en blanco sobre negro sobre quienes apoyan al presidente Javier Milei. Ahora, ¿no te parece que podría haber sido, o el éxito pleno sería no la caída de la ley ómnibus? Es decir, que una buena herramienta para gobernar y que ordene. ¿No tiene que ver con eso? Está bastante. Tiene que ver. Está bien con sentido común, lo bastante. Pregunto. Sí. Digo, porque a partir de la caída de la ley ómnibus es como que la. A ver, hasta ahí con Guillermo Franco venían bien las relaciones, venían hablando. Pero digo, todo esto por ahí es contrafáctico. Las relaciones se mantienen, ¿eh? O sea, sí, pero parece que hay un desorden. Hoy fue Sáenz de Salta. Ayer hubo. Pero, a ver, el diálogo está abierto. Lo que no está abierto es negociar. El rumbo metí de la Argentina. Para el programa, yo. No, pero yo coincido. No, a ver, tenés razón. Yo coincido. ¿No hay problema? A ver, el diálogo está abierto. Lo que no está abierto es quebrar el déficit cero. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, de acá para acá no negociamos nada. Nosotros no le vamos a meter la mano en el bolsillo a los argentinos para imprimir mira. Dinero sin respaldo. Poneme a Mayans. De ahí para adelante. Escucha, Martín. Hoy el senador Mayans, esto es más para el Senado, no es para vos, pero no importa, te va a venir a vos también. Ya tenemos los votos para voltear al DNU, mirá. Senador, ¿esta acción de los gobernadores cree que reconfigura el mapa aquí en el Senado para rechazar el DNU? ¿Están los votos? Miren, se manifestaron ya, yo creo que más de 40 senadores en contra del DNU. O sea que acá en el Senado yo creo que hay una perspectiva de rechazo del DNU, por lo menos por las expresiones que han tenido la mayoría de los presidentes de bloque. O sea, ya no es solamente la ley ómnibus, como dice Belén, es también el DNU que está rigiendo, pero te está avisando que la Comisión Bicameral te lo va a voltear y que después el Senado están te lo votando voltea. En contra de la gente, si lo hacen. A ver, los números, si los quieren, digamos, si llegan a los números, y bueno, lo harán. Pero hay algo que tienen que saber. Hoy el ajuste proporcionalmente de alguna manera lo está pagando 60, 61% de la política, 39, 40% la gente. Con el DNU y con la ley ómnibus, 80 y pico% lo iba a pagar la política y 15% la gente. Entonces, están un grupo de pícaros, lo mismo de siempre, tratando de que el ajuste lo pague la gente y no ellos. Esto es lo que está pasando, lo estamos viendo, pero es normal que reaccionen de esta manera frente a un cambio tan trascendente, un giro 180 grados. Mirá, Pablo Moyano dice, hay que voltear el DNU, dale. ¿Cómo estás viendo la situación social? ¿Cómo estás viendo la situación de los trabajadores? ¿Cómo estás viendo la situación de los argentinos, las argentinas, Pablo? Lamentable, ¿no? La política que está llevando adelante el presidente Milei, charlando con los secretarios generales de distintos gremios, donde muchos todavía no pueden cerrar paritaria, donde muchas actividades han empezado las suspensiones, han empezado despidos. Todo esto va a generar más conflictividad. Uno no desea, pero lamentablemente cuando la gente no tiene para comer y mucho menos darle de comer a sus hijos, va a salir a la calle. Yo creo que lamentablemente va a terminar en una conflictividad social muy importante, ¿no? Por eso hacemos un llamado a todos los senadores y senadoras que todavía están dudando. Dijo, júntense, hagan una autoconvocatoria, si hay mayoría, y hay que voltear este DNU, ¿no? Y aparte tiene que saltar la dignidad de los gobernadores. Te están insultando, te están sacando fondos con dignidad y por orgullo tiene que ya convocar a una sesión urgente y voltear el DNU, ¿no? Creo que ¿cómo el próximo ¿cómo los pincha, tiene ¿no? que ser ese. Pablo Moyano pinchando a los gobernadores, a los diputados, a los senadores. Me imagino un gobernador escuchándolo a Moyano y no le va a hacer mucho. No le va a dar bola. Pero los diputados parece que sí. Y los senadores también. Ya hay 40 senadores que estarían votando en contra. Yo creo que él se sube a una situación que ya era de alguna manera un hecho. Hay que ver si se avanza, ¿no? Es al revés. ¿Qué va a pasar con el DNU en la Cámara de Diputados y en el Senado? Están divorciados de la gente. Acaban de decir y uno lo vive en la calle. 56% de los argentinos votaron otra cosa, no votaron esta gente. Sí. Está claro eso, ¿no? Sí. Y este agite que por ahí están tratando de hacer, están tratando de agitarse entre dirigentes, porque la gente no les está respondiendo, pues la gente quiere, a pesar, sabe que esto está yendo, hace cuenta la Argentina es como un paciente que está quebrado las piernas y los brazos. Ahora voy a algo que nosotros venimos dándole, la Argentina le viene dando anestesia a los gobiernos anteriores y sigue caminando todo quebrado y cada vez sin entender lo que le está pasando. Y vino un presidente y dijo, vas a parar, te voy a poner yeso, vas a estar un tiempo, los huesos se tienen que soldar para de una vez levantarte y caminar con firmeza. Bueno, esto es lo que está pasando. Y obviamente hay a quienes no les conviene que la Argentina se levante porque
están protegiendo sus privilegios. Es normal esta puja, yo la entiendo, sí, pero confío ciegamente en que vamos a salir adelante y esto será una historia triste de un grupo de pícaros que quieren que esto no camine. A los dos, hagamos de cuenta que ese paciente que tiene un yeso, que tiene muletas, es un jubilado. Y ese jubilado gana ahora 200 mil pesos por mes. Ganaba 130 y con el 105 bono... 105 ganaba en diciembre, okay, el primero de diciembre. Le aumenta a 130. 105, ¿eh? No sí, se olvide, sí, ¿no? Sí, 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 no. Sí, ahora va a 130, te digo que... Más el bono de 70. Más el bono de 70, bueno, gana 200 lucas. Pará, estamos de acuerdo. Sí. Pasamos, es poco, no alcanza. Pasamos de 100 a 200. Bien. ¿Cómo hace un jubilado para vivir con 200 mil pesos por mes? Con todos los aumentos que hubo, también hay que decirlo, de diciembre a febrero. Bueno, veamos también que es una situación que... 70 días de Milei contra 7.000 y pico de días, de los cuales los últimos 3.650 días tuvieron el gobierno de Alberto Fernández, que él, con una fórmula de ellos, le licuaron un 35%. Digo, sí, cargarle pelo a Milei esto, me parece... No se lo cargo, le pregunto cómo hace... Poco feliz. ¿Y cómo hacían antes? Un desastre. A ver, nosotros queremos que les vaya muy bien y esto... Se votó un cambio. Y esto, pero está bien... Con todo los jubilados respeto, se aplicó exactamente la misma lógica. Con todo la misma respeto, fórmula. ¿Todos quieren que le vaya bien a los jubilados o no? Nosotros también queremos. No, de hecho, nosotros hemos mandado una ley al Congreso, una fórmula que iba actualizando por inflación, que hasta ahora no actualizaba. Perdón, por inflación. Esa es la ley ómnibus, que insisto dentro con lo de mismo. La ley estaba. Sí, ahora, usted habla, vos hablás de que están abiertos al diálogo. ¿Crees que hay lugar para una nueva ley base? O sea, que puede haber acuerdo. La ley tiene estado parlamentario, está en el Congreso. Por eso, es como si recién hubiera entrado. Hay una gran ventaja que se ha, digamos, se ha debatido mucho, todos los diputados la conocen muy bien, han ido cuatro ministros. Algunos hasta la leyeron. Fueron cuatro ministros, expusieron, fueron 13 secretarios de Estado, se escucharon a muchas organizaciones de todo tipo y especie, sindicatos, cámaras, empresas, pasó todo el mundo. Digamos, una ley que ya la conocen. Pero la voltearon, Martín. Tiene estado parlamentario, puede volver a tratarse o no, será una decisión. La decisión esa del Ejecutivo, ¿hablaste de algo ya? De los diputados también. Bueno. El Ejecutivo fue la decisión de mandar el proyecto. ¿Sabés lo que tienen que tratar? Que estaba dentro de la ley, las jubilaciones de privilegio, que las iban a eliminar. Las vamos a tratar. ¿Tenés la plajita? Las vamos a tratar. Me parece, elimínenla. Las vamos a eliminar. Ya, te digo, porque me calienta, me enoja realmente. Mirá quédense esto. Quédense tranquilo que la vamos jubilaciones a tratar. De privilegio, dale, arrancá cuando quieras, por la que quieras, me imagino que vas a empezar, Dios mío. Y sí, dale. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, 12.079.000 pesos. La tengo atrás mío, no quiero ni mirar. 12.079.000 pesos. Doble beneficio, una cosa claro. Que... Claro, porque la de ella y la de Néstor. Claro, jubilación de privilegio y pensión. O sea, una cosa insólita que solo ella ha tenido. Por los intereses. Me caliento en serio, ¿no? Pues de verdad, un jubilado gana, dijimos, 200 lucas. Sí, 205.000. Dale, Julio Cleto Cobos, porque no es solo Cristina, ¿eh? Ahí cambiamos, hay de todo. El vice, que era de Cristina, y ahora me doy vuelta. 4 palitos Julio Cobos por mes. Sigo. Adolfo Rodríguez, ¿ah? Estuvo... Una semana. Son unos hijos. Pudor. Una semana. Pudor, un poquito de pudor. Un poquito de vergüenza. ¿Dos semanas? Una. No, dos. ¿No llegó a dos semanas? Para mí no llegó a una. ¿Una semana? Bueno, declaró el default. Declaró el default. 1 millón de empleo, plantar 1 millón de árboles, pero una nueva moneda. La moneda del Banco Nación. Es la mejor jubilación de la historia. Adolfo, la debe donar, espero. ¿Qué más? Buah. Esto ya no tiene. El condenado, el delincuente de Amado Vudú, sí. 3.523.000 Sí, cumplió pesos. La condena en la cárcel y todavía la justicia tiene que investigar su enriquecimiento ilícito. Está condenado el tipo. Cumplió la condena en la cárcel. Ah, cumplió la condena. Cumplió la condena. Por eso está. Sí. Qué rápido, ¿no? No, pasó el tiempo. 12 años pasaron desde la primera denuncia de Chicone. Pará. Y enriquecimiento ilícito está ahí, Amado, ¿no? El expresidente Macri también tiene una linda jubilación que la debe donar a Margarita Barrientos. Espero. Y bueno, hay que ver si algún otro tal vez la está mal doy. Igual, ¿no? Claro. Está pésimo. 5.789.000 pesos por mes. Creo que hay una más. La última. ¿Quién? ¿Gabriela? Ah, Gabriela Michetti, claro, también vicepresidenta de Macri. ¿Qué será la vida de Michetti? Sí, hay que ver qué hace cada uno, ¿no?, con esta jubilación. ¿Esto qué van a hacer en serio, fuera de broma? Y se habló de que se va a presentar, estaba previsto eliminar las jubilaciones de privilegio, así que no depende de mí.
Está claro, depende de 257 voluntades que nos pongamos de acuerdo para el quórum y después una simple mayoría para voltear la jubilación. ¿Es para adelante o es retroactivo? ¿Se puede legislar para atrás? Digo, ¿esto se podría eliminar? Porque es bastante, polémico, por ser generoso. Vamos a estudiarlo bien. La lógica y el sentido común te dicen que tendríamos que eliminarlas. Okay. Inclusive para atrás también. Les quiero mostrar algo más y tu opinión. Hoy Gerardo Morales habló con Jorge Lanata, muy defendido. Son derechos adquiridos, ¿no? Por eso te preguntaba. Me parece que hay que ver bien. Va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. ¿Me contás lo de los tuiteros? Porque se ve que hay unos tuiteros que tuitearon, valga la redundancia, sí, sobre la vida privada. Sí, de Gerardo Morales y de su pareja. Él está muy enojado con eso. Estuvieron algunos presos. ¿Estuvieron presos por tuitear eso? Entiendo que también por intercambiarlo alguna información por WhatsApp. Es muy polémico. Morales estaba muy enojado. Sí, también no puede meter eso. Preso por enojarse. Lo metió preso la justicia, dice él. Pero él hoy estaba totalmente a favor, ¿no? Vamos a escuchar a Gerardo Morales y ya contesta a Martín Menem. Dale. Yo, Jorge, yo no sé qué decirle. Usted es padre, ¿no es cierto? Y supongo que los que están en la mesa son padres. Así que le hablo como padre. ¿Qué es lo que le digo yo a mi hija de 2 años, que empieza el jardín la semana que viene, de acá a 2 años, cuando ya en diciembre me pidió un celular, obviamente que no le regalamos, pero ya sabe entrar a YouTube y puede entrar a Pocoyo, que es lo que le gusta? Pero entonces, ¿qué le digo yo de acá a 2 años cuando me pregunte quién es el padre? Bueno, no entiendo la justificación de Gerardo Morales. A ver, no me gusta que se metan con su vida privada, no me meto con su vida privada, no corresponde, pero no sé, supongo que en una provincia la justicia no puede meter preso a gente por tuitear sobre la vida privada. ¿Me contestás enseguida? Tengo que meter pausa, dale, 2 minutos. Me dicen, mirá que las calumnias e injurias por lo de Morales no son ni tienen pena de prisión, sino de multa. Es un delito civil, más nunca un tema penal. Pero bueno, ¿qué? La denuncia que hizo Morales es penal, la denuncia en la justicia es penal y bueno. ¿Calumnias e injurias? Claro, por lo menos mi posición es que es un delito civil, eso es lo que discutíamos hoy en la nación. Decían eso, ¿cómo vas a meter preso a una persona en la justicia? ¿No, Morales? No. Porque le dicen algo de la vida privada al ex gobernador. No es un tema menor, ¿eh? A ver, Martín. En primer término, no me gusta meterme en la vida privada de nada. No hablamos de eso. No nos metemos en su vida privada. Bueno, y cualquier tipo de abuso que ocurra en el, desde el poder me parece inaceptable también, ¿no? Digámoslo. Si alguien tuitea algo, por más que sea algo, publica algo, un insulto, no creo que sea para meter preso a nadie. Me parece que no. Por arriba. En mi universo, imposible. Claro. O sea, un insulto no deja de ser un insulto y bueno. Ahora, estamos viviendo un momento de, no sé si llamarle anomia, violencia social. Sturzenegger, creo que no tiene un cargo, pero es un hombre importante de este gobierno, fue a la cancha el otro día a ver Gimnasia Estudiantes, creo que es hincha del Lobo, y mirá lo que le pasó. Bueno, a los dos, vos estás en la calle con Jorge o sola, ¿estás viendo esto también? Hay mucha violencia. Sí, creo que la gente está, esto que te decía al principio, la gente hoy está esperando respuestas inmediatas, instantáneas, y a mí desde mi lugar, ¿no? Obviamente yo soy periodista, pero también acompaño a un político, siempre comulgo con la idea de que hay que dejar que las cosas sucedan también, porque yo entiendo mucho a la gente, me pongo en el lugar de la gente que hoy está pidiéndole respuestas a una política que no le dio respuestas y que por eso converge Javier Milei y se convierte en presidente por esto que te pasa a vos, Martín, que vos tampoco venís de la política. La gente estaba pidiendo eso. Y creo que como está tan enojada, también lo vuelca y vuelca su enojo en las redes sociales, y me toca vivirlo también por ser la mujer de un político. Claro. Y me parece que hay que tener espalda y que bancar, sobre todo cuando vos confías en la persona que tenés al lado.
que hace las cosas bien, que ya tuvo, en este caso viene de la política, viene de una familia que, digamos, él no hacía política, pero que mostró gestión en Vicente López, no hago campaña por él, pero yo digo, confíen en él. Y yo, desde mi lado, hago, ayudo, estoy presente y doy una mano porque me parece que es un lugar para no quedarse quieto. Tengo que cerrar, pero esto del tema de la violencia social, el clima que se está viviendo, muy cortito. A ver, justo ahí lo que mostrabas, en la cancha es un lugar donde la gente en general va para descargarse. Sí, totalmente. La gente va y grita. Sí. Yo fui el domingo con mi hijo a la cancha, fuimos a la popular de River. Ah, mira. Empatamos 1-1 con Boca. Desastre. No vayan más. No, viene yendo bien. Y no tuve inconveniente, pero generalmente la cancha me parece que es un lugar de mucha. La gente se descarga, tiene las tensiones de la semana, tal vez. Lo desdramatizas un poco. Yo lo desdramatizo, pero sí, evidentemente la gente está muy enojada con la clase política. Sí. Muy enojada. Pero porque no le ha dado respuestas. Bien. Esto pasa. No le ha dado respuesta. Y por eso Milei es presidente hoy, porque les vino a mostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Gracias, Martín, un lujo que hayas venido. Gracias, presidente de la Cámara de Diputados. Belén, un lujazo, vení. Gracias, siempre. Invítame cuando quieras. Siempre, recontra abierta la puerta, ¿o no? Amiga Belén. Una genia. Vos también, gracias, Johnny. Dos minutos, ya está. Nicolás Viñaschi, no sé si lo conocen, para el pase con Santi Fioriti. ¿Habrá llegado? No sé, si no se perdió ahí por el estudio. Dos minutos, muy cortito, dale, vamos.